Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises, Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. Y el día de hoy vamos a seguir hablando del grupo proyectivo. Hablamos sobre perspectividades la vez pasada y vimos que las afines eran proyectivas, pero que las perspectividades no eran afines, y ahora tendremos que verificar que las perspectividades son proyectivas. Entonces vamos a tomar la misma perspectividad que consideramos, decir, vamos a ordenar un plano afín, vamos a proyectar desde el 1, 1, 1, una de las rectas coordenadas en la otra. Y vamos a ver, ya vimos que eso no es afín porque manda un punto al infinito en un punto regular. Y lo que vamos a ver es que esa recta que se va en otra es vía un punto externo, es una proyectividad. Para eso vamos a usar el hecho de que por ahí en las cuentas vamos a usar hacia el final que una perspectividad es un ejemplo de estas que cuando sacas el cuadrado de la transformación es una es la identidad, ¿no? Entonces se parece a las al caso de las reflexiones en el euclidiano. Este tipo de transformaciones son, se les llama involución, ¿no? Entonces vamos al pizarrón y empezamos con esa parte y luego vamos a ver que esa perspectividad que mostramos que no es afín es una proyectividad. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a construir la matriz que corresponde con esa transformación y a ver qué más nos da tiempo de hacer. Hay un par de resultados que nos hacen falta, pero y hay uno muy importante, pero no sé si nos da tiempo hacerlo de una vez hoy. Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces vamos a tratar de apurarnos con esta parte y vamos a ver que primero una perspectividad es involución. Entonces, digamos, es simplemente darse cuenta de lo siguiente: si tenemos esta recta azul y esta recta roja y escogemos cualquier punto por acá, si yo agarro cualquier punto en esta recta, lo mando acá, y luego vuelvo a aplicar la involución, es decir, proyecto esta pasando por acá en esta, es como no hacer nada, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que si T es perspectividad, entonces T cuadrada es la identidad, ¿no? Entonces ahora sí, proposición, una perspectividad es proyectiva. Entonces lo que vamos a hacer es construir una matriz que corresponde con esta perspectividad. Primero, pensar lo siguiente. En el caso que estábamos hablando, este punto no era más que el 1, 1, 1. Y entonces estos dos puntos que están en los ejes son de la forma 0, x1. Y este de aquí es de la forma este es x01 y 0y1. Entonces lo que queremos ver es cómo
relacionamos esta X y esta Y para que estén en la misma recta que determina esa proyección con este punto. Entonces hacemos vamos a ver que cómo escribimos la correspondencia, ¿no? Entonces, primero vamos a ver que lo que estamos pidiendo es que sean colineales, ¿no? Queremos que 0, y 1, x, 0, 1 y 1, 1, 1 sean colineales. Y entonces queremos que el determinante del x, 0, 1, 0, y, 1, 1, 1, 1 sea 0. Y esto lo que nos dice es que x, 1, 1, ok. Que el x por este menor, que es el determinante del y, 1, 1, 1. Y 1 por este menor. ¿Qué es? El determinante del 0, y, 1, 1. Sea igual a 0. Es decir que x por y menos 1 más menos y es este, no, perdón, 0, y, 1, 1, sí, este por esto de aquí, ¿no? Entonces, 1 por menos y, ¿no? Igual a 0, es decir que algo me está faltando aquí. No, está bien. Entonces, x que sea igual a y sobre y menos 1, o lo que es lo mismo, que y sea igual a x sobre x menos 1, ¿no? Nada más hacer las cuentas, ¿no? Multiplicar xy menos x y luego vamos viendo qué pasa con la y, ¿no? Ok. Lo podríamos hacer desde aquí arriba si quieren. Tengo acá x menos xy menos y es igual a 0. Voy a separar tantito. Y entonces x es igual a y por 1 menos x. Y ya quedó, ¿no? X por x menos 1 igual a y. X menos 1, perdón. X menos 1. Ahí está. Entonces, aquí, ojo, si yo estoy buscando que 0, x 0, 1 vaya a ese otro número, en realidad lo que estoy buscando, o sea, lo que estamos diciendo acá es que vaya al 0, x sobre x menos 1, 1, ¿no? Pero esta clase es la misma que el 0, x menos 1, ¿no? Estas dos clases son la misma. Entonces vamos a jugar con esta parte. Ahora, primero vamos a ver que como estas dos rectas se cortan en el 0, 0, 1, entonces esta clase debe quedar fija con la transformación que le toca. Entonces vamos a llamarle pues ABCDFGHI a esa transformación, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle que fije al cero. Entonces A, B, C,
DEFGHI por el 001, debe ser 001 o 00 cualquier cosa, ¿no? Con esa cosa que garantice que no es cero. Entonces hacemos la cuenta. Esto aquí me va a dar la C por 1 me va a dar 0, F por 1 me va a dar 0 y por 1 me va a dar lambda, ¿no? Entonces lo único que tenemos aquí es que la I debe ser distinta de 0 y el resto de la matriz pues, se va a ver A, B, 0, E, perdón, D, E, 0, G, H, I, ¿no? Luego esta la vamos a aplicar cualquier cosa de la forma X, 0, Z se va a ir, pongámosle 1 si quieren, se va a ir a una cosa de la forma 0, Y, lambda, ¿no? Con lambda cualquier cosa, nomás que esto tiene que ser distinto de 0. Ahora, ¿de aquí qué vamos a obtener? Vamos a obtener que A por X tiene que ser 0. Que D por X tiene que ser Y. Y que Y, que ya quedamos que es 0, tiene que ser distinto de 0. Entonces eso no nos importa mucho. La G todavía no nos dice mucho, ¿no? Entonces, esa vamos a dejarla así. ¿Qué si nos dice esto? Este producto pues tiene que ser algo distinto de cero. Realmente no es tan importante. No sé si de aquí podemos de una vez. O sea, si ya sabemos que la Y tiene que ser X sobre X menos 1. Entonces, D debe ser igual a esto sobre X. Entonces va a ver al mago y nos queda 1 sobre X menos 1. Que no nos dice mucho, ¿no? Entonces, no. Lo único que sabemos de aquí es que A es igual a 0 y nuestra matriz es 0, B, 0, D, E, 0, G, H y una I que es distinta de 0. Luego, los puntos que usamos en la otra caracterización, ¿no? El punto al infinito, el 1, 0, 0, pues ese punto se va a ir o proviene, perdón, el 1, 0, 1. Proviene de el punto al infinito, ¿no? 0, J, 0. Podríamos dejarle este en 1, pero nada más. Vamos a ponerle lambda, que ya sabemos, que ya hemos dicho varias veces que no es 0. Entonces, este punto se va al 0, no importa. Este punto, esta tercia es D. Debe ser igual a lambda. D debe ser igual a lambda. Y G más I debe ser 0. Luego, ¿qué pasa con el otro punto al infinito? Estamos mandando al 0, B, 0, D, E, 0. G más I es 0, entonces G es menos I. H, I.
Esto lo voy a aplicar al punto al infinito, que es el 1, 0, 0. Y este me lo va a mandar a algo en la recta. Ese algo en la recta, pues es de la forma 0, lambda, lambda, ¿no? Entonces, este va al 0, no importa. Este me queda D. Y debe ser algo no, sé, no nulo. Algo me falla aquí. D debe ser algo no nulo. Bueno, si es algo no nulo, entonces siempre podemos llevarlo a la I, ¿no? Pero no necesariamente es la I. A ver aquí. La D debe ser lambda. Y aquí la D debe ser lambda también. Ok. ¿Quién más es lambda? Ah, aquí. Vamos a ver que este también nos da lambda. Entonces, menos I. Y luego estos dos se hacen cero. Me tiene que dar lambda. Y entonces D debe ser menos I también. Luego, el punto desde el que estamos haciendo la proyección debe ser fijo. Entonces, este 1, 1, 1 es fijo. Y nuestra matriz, que era 0, B, 0, menos I, E, 0, menos I, H, I, la vamos a aplicar al 1, 1, 1 y nos tiene que dar algo en esa clase, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que la B debe ser lambda, algo no cero, que I menos I más E también debe ser lambda, y que menos I más H menos I también debe ser lambda. Entonces tienen que ser la misma cosa, que B sea menos I más E, y esto igual a H, ¿no? Entonces B y H son la misma cosa y nuestra matriz se va a quedar como 0 menos I más E, 0 menos I, E, 0, menos I, menos I más E, I. Y luego la otra que tenemos es que esto debe ser una involución. Entonces, cuando lo multiplico por sí mismo, esto debe ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, este al cuadrado, ¿no? Entonces, este por este me da menos I por menos I más E debe ser 1. ¿Cuál me servirá? Este menos I por, a ver, los que necesito saber es qué pasa con menos I más E. Entonces, a ver, tomemos este segundo por este de aquí. Entonces, menos I por menos I más E más E cuadrada más menos I por menos I más E, debe ser 1. Esto no me va a decir mucho. A menos que... No, eso no me va a decir mucho. A ver, veamos con este último. Tenemos... ¿cuál me servirá? Ajá.
este por este último, por este, para que me dé 1. Entonces tenemos menos i, pero menos i por 0, 0, menos i más e, 0, y el menos i cuadrado, el i cuadrado debe ser 1, y esto significa que la i es 1 menos 1, ¿no? La E, ¿cómo sacamos la E de aquí? ¿Qué tal este segundo? Entonces, es este por el primer, la primera columna, es I por 0, 0, luego E por menos I, y menos I por 0 es 0. Esto debe ser 0. Pero ya vimos que i no es 0. Entonces e debe ser 0. Y como descartamos lo de la i, con menos i más e, ¿no? Entonces vamos a ver cuál nos sirve para obtener un menos i más e. A ver, tenemos esto, pero simplemente nos da un i cuadrado igual a 1. Tenemos este que nos da este 0. Tenemos un menos i cuadrado al cuadrado, que sigue siendo 1, y tenemos e al cuadrado, que es 0, sigue siendo 1. A ver, probemos. Este ya lo probamos. Este con este para el tercero. Me da puros ceros. No. Este con este para este cero. También me va a dar puros ceros. Este ya lo usé con este último. Vamos a usar este con este cero de aquí, ¿no? Vamos a hacer menos i por menos i más e, más e por menos i más e, i cuadrado, no, i por menos i más e. Este me da una i cuadrada. Este es un 0, este es un 0, y este me da una i cuadrada, y eso debe ser 0, ¿no? Eso no me sirve de nada. Algo que me dé una i solita, para descartar el 1 o el menos 1, ¿no? Siempre podríamos escogerlo, ¿no? Sí, creo que siempre podemos escoger. Porque son clases, ¿no? Entonces, es menos 1 o 1. Podríamos elegir el i igual a menos 1, ¿no? Digamos que i es menos 1. Y entonces, ahora sí, nuestra matriz viene dada por la clase del 0, 1, 0, 1, 0, 0. 1, 1, menos 1. Esa es. Y esta, tiene. El determinante de este es 1 por menos 1, que es 1, que es distinto de 0, ¿no? Entonces, esta es una del PGL 3R, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver que composición de dos perspectividades. No es perspectividad.
Entonces vamos a hacer también un dibujo como la otra vez. Entonces vamos a tener esta recta, esta de aquí y una amarilla acá abajo. Vamos a marcar los puntos en el azul. Cuatro puntos. A, B, C, D. Luego vamos a proyectar desde... ¿qué punto? Desde un punto por acá. O en la recta roja, ¿no? Está... van al B y van a la A. Entonces esta, ahí está, tengo la A prima, B prima, C prima y D prima. Luego me voy a agarrar un punto por acá, lo voy a pintar de anaranjado. Este va a ser el O prima y de aquí vamos a proyectar en la amarilla. Entonces el... sí, lo voy a pintar de rosa aquí. Este, el A va a dar un punto que anda aquí, ¿no? Este es el con rosita. Este es el A prima. El B también se va a ir de ese lado, ¿no? Entonces acá anda el B. El C se va a ir del otro lado. Es el C biprimas, perdón. A biprima, B biprima, C biprima. Y el D va a quedar por acá. Entonces esto no es una... El hecho de que me cambie no nada más esta orientación, sino el lugar tan abruptamente, me dice, esto no es una... una sola proyección desde un punto externo. Entonces no es perspectividad. Pero bueno. Entonces vamos a extender un poquito la sesión de hoy para ver un resultado que es muy importante. Lo que nos dice es que dos cuartetas de puntos en posición general están relacionadas por una única proyectividad. Y para esto vamos a probar un lema que dice que dados cuatro puntos en posición general. En posición general significa que los cuatro no son colineales, ¿no? De hecho que tres no son colineales. Cuatro no son colineales. Entonces existe representante. Que nos permiten escribirlo como A1, A2. A3 igual a B1, B2, B3 más C1, C2, C3 más D1, D2, D3. ¿Cómo le vamos a hacer? Es muy fácil. Tres puntos en posición general. Perdón, cuatro puntos en posición general. Son cuatro rectas
no coplanares. En R3. Pero entonces significa que podemos escribir una como combinación lineal de las otras tres. De otras tres. ¿No? Sin pérdida de generalidad, escribimos A1, B1, A1, A2, A3 como lambda B1, B2, B3 más mu B, C1, C2, C3 más xi D1, D2, D3. Y acabamos, ¿no? Porque regresamos al proyectivo y entonces tenemos que la clase de la A es como la clase de la B más la clase de la C más la clase de la D, ¿no? Estos son representantes de la misma clase. Y ya acabamos. Entonces, ¿cómo aplicamos eso al teorema? Pues simplemente por el lema, digamos que a clase, ¿no? Es igual a B clase más C clase más D clase. Y lo mismo la otra cuarteta, ¿no? Que le vamos a llamar con primas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? BCD, ¿no? Sin clase, forma y, perdón, y B prima, C prima, D prima, son bases. Entonces vamos a llamarle M. Es la matriz de cambio de base. Son bases de R3. ¿No? Entonces la matriz de cambio de base y lo que tenemos es que podemos escribir a unos en términos de los otros. Es decir, que podemos escribir a la A prima como M de B más C más D. Tomamos clases, aplicamos linealidad. Perdón. Ajá. No. ¿Cómo está la cosa? A ver. Ajá. Ya. Estoy escribiéndolo al revés. Entonces esto es como M de B más M de C más M de la D. Luego aplicamos linealidad y esto es M de B más C más D. Y esto es M de A. Y terminamos. Entonces cada uno tiene su correspondencia y M es única. Salvo factores no nulos. Pero como estamos en el proyectivo, entonces en el proyectivo sí es única. Entonces M es única en el proyectivo y terminamos con este resultado que parece nada, pero es muy importante. En el libro de Ana Irene le llaman el teorema fundamental de la geometría proyectiva y en algunos otros libros le llaman el teorema de 4 en 4 por los puntos, ¿no? Es tan importante que lo vamos a estar usando para analizar para analizar los
¿cómo se llaman estos? Los invariantes que vamos a estar estudiando. Pero por lo mientras le vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.